¡Atención todos! Señores, antes de que comience el combate, me creo en el deber de dirigirles unas palabras. Esta vieja casa que nos ha cobijado durante tanto tiempo, espera que cada uno sepa cumplir con su deber. ¡Una! ¡Dos y...! Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.